Ordinario de las seis federaciones del trópico de Cochabamba han determinado quitar el apoyo al gobierno nacional y desconocer además al presidente Luis Arce, el vicepresidente de Ovicho Quehuanca, como militantes del movimiento al socialismo. En la oportunidad también han ratificado al directorio a la cabeza de Evo Morales como líder del movimiento al socialismo. A Lucho y David Quehuanca como presidente del país como militante del MAS y David Quehuanca como vicepresidente, lo que significa, compañeros, que Lucho y David no son del MAS y por tanto no son un gobierno del MAS y del CP. Ratificar en unanimidad la candidatura del hermano Evo Morales rumbo al 2025 como Evo Bicentenario. La comisión orgánica resuelve quitar el apoyo absoluto a este gobierno traidor y asimismo desconocer de la estructura del MAS y PCP a Lucho y David Quehuanca. Y por último, compañeros, la Comisión Orgánica ha resuelto ratificar al hermano Evo Morales como presidente de la coordinadora de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba y asimismo a todo su directorio en una nueva gestión de la coordinadora de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba. Y es que en el 16º Congreso Ordinario de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se ratificó la directiva teniendo como presidente a Evo Morales y Andrónico Rodríguez como vicepresidente. El directorio se complementa con el senador Leonardo Loza, quien es secretario de Hacienda, mientras que los otros cargos están cubiertos por los dirigentes Gastón Ledesma, Florencio Vallejos y Vicente Choque, quienes están en pantalla. Ejecutivos y el directorio de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba juran a nombre de nuestro Dios, a nombre de nuestros mártires que han perdido la vida en defensa de la hoja de coca, en defensa de nuestros recursos naturales, en defensa de la vida, de cumplir y hacer cumplir el mandato de las bases de las hermanos y hermanas. Si así lo hicieran, nuestro Dios, nuestros mártires, este 16º Congreso les apremie. Caso contrario, les castigue. Quedan posicionados como nuevo directorio de la coordinadora de las seis naciones del Trópico de Cochabamba. Muchas felicidades. El expresidente del Estado y además reelecto presidente de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, en relación a las primarias del movimiento al socialismo, aseguró que se respetará la constitución política del Estado y las primarias serán cerradas. Nosotros respetamos las normas que tenemos, la constitución. La constitución, las normas, las primarias. Los dos, tres, cuatro, cinco candidatos para primarias en cualquier partido, en cualquier movimiento político, en cualquier agrupación ciudadana. Pues son primarias cerradas. Significa que solamente los militantes inscritos pueden decidir quién va a ser su candidato. Y no como la derecha está planteando abiertas. ¿Qué significa eso? ¿La derecha tiene un voto por Evo para que sea candidato? No, está totalmente equivocado. Vamos a defender las primarias de esta ley, las leyes y que las primarias sean cerradas. Muchas gracias. Gracias. A propósito de las primarias de cara a las próximas electorales en el 2025, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, planteó que se propongan o que existan dos binomios presidenciales en estas elecciones primarias. El hecho de que la última elección primaria solamente participó un binomio presidencial. De hecho, nuestra legislación actual permite la participación solo de un binomio presidencial, ¿no? Y ahí es donde
donde se está analizando por lo menos dos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Hemos hecho llegar al Pleno del Tribunal Supremo Electoral una propuesta para que sea analizada y se pueda incorporar en el marco de la atribución de iniciativa legislativa en materia electoral que tiene el órgano electoral, o sea, es competente para presentar proyectos de ley en materia electoral, se pueda considerar que sea una condición que para ir a una elección primaria al menos existan dos binomios presidencial, porque si hay un solo binomio no tiene mucho sentido o razón de ser el hecho de erogar gastos, realizar una elección cuando no hay propiamente una elección donde participen al menos dos binomios presidenciales. Es algo que la sala plena tendrá que considerar, tendrá que analizar. De parte del suscrito vocal, la colega Nancy Gutiérrez, hemos remitido un proyecto de ley inclusive al Pleno para que sea analizado con la dirección jurídica y sea la sala plena del Tribunal Supremo Electoral que considere esta iniciativa y luego sea remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional y será esta instancia la facultada de decidir, de valorar, de considerar el proyecto en caso de que sea esta propuesta pues aprobada, ¿no? Vamos a revisar las reacciones en las redes sociales. Inmediatamente vemos lo que tuiteó Agustín Zambrana, el representante del proyecto Búnker. Desde el Búnker proponemos primarias ciudadanas como camino para consolidar una sola candidatura de oposición y también tenemos el modelo Lo Tercera República para restablecer el Estado de Derecho y salir de la crisis. No deben cometer los errores de siempre los políticos tradicionales, tuiteó Agustín Zambrana. El presidente del CONADE en Santa Cruz, Roger Castellón, señala que el anteproyecto que presentaron los vocales para que existan dos binomios en las primarias no es una salida ni una solución de fondo. Considera que las primarias deben ser ciudadanas y abiertas, por lo que ese es el proyecto de ley que ellos como CONADE están planteando. Dos vocales del TCE están impulsando un proyecto donde piden que por lo menos se presenten dos binomios de cada organización política para que participen en las primarias. Nosotros consideramos de que esto no es una solución de fondo a la profundización que se tiene que hacer de la democracia. Creemos que las primarias deben ser generales, deben ser abiertas, deben ser ciudadanas. En este sentido, nosotros consideramos que el MAS está manipulando al TCE. Vemos de que este proyecto de ley responde a solucionar un problema interno del movimiento socialismo, donde no se sabe si va a haber Arce o Evo Morales como candidato a la presidencia del MAS y PCP, y en este sentido no están priorizando a la ciudadanía, que es la ciudadanía quien debe participar de las primarias ciudadanas. Nosotros hacemos reflexionar a los vocales y que no se dejen presionar porque sabemos que ellos no tienen el beneficio de corte, es decir, del juicio de responsabilidades. Ellos están sometidos a una justicia ordinaria donde evidentemente hoy tenemos presos políticos y el gobierno y el movimiento socialismo jamás ha respetado la independencia de los poderes del Estado. En este sentido, el CONADE está promoviendo y elaborando un proyecto de ley que va a ir dirigido a generar primarias abiertas ciudadanas. Desde la Asamblea Legislativa Departamental en Santa Cruz, el vicepresidente Oscar Fini ve con desconfianza ese proyecto de ley, asegurando que no se sabe si es para que se esté adecuando la ley para el partido político del MAS o en realidad se está fortaleciendo la democracia. Señala que hay que darle libertad a los partidos políticos y no se debe estar reglamentando por una situación que busca obligar a las agrupaciones políticas. En primer lugar, hay que darle libertad a los partidos políticos. No podemos pues estar reglamentando por ley una situación en la cual lo quieren obligar a los partidos políticos. Pueden haber tres, cuatro, puede haber uno, o sea, y ser eso es libertad de cada agrupación y de cada partido político. Pero bueno, dependiendo cómo qué resultado tiene este proyecto de ley, si es aprobado, pues todos los partidos políticos se tienen que regir a lo que estipula la ley.
Yo no sé si lo que están haciendo es adecuando la ley para el partido del MAS o lo que quieren es fortalecer la democracia. Había que preguntarle cuál es la intencionalidad y cuál es el alcance de esta ley. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larache, asegura que el Tribunal Supremo Electoral, antes de estar presentando un proyecto de ley para las elecciones primarias, lo primero que debe hacer es sanear el padrón electoral, y recuerda que el comité ya ha presentado un proyecto de ley para un nuevo padrón, sin embargo, no ha tenido respuesta. Nosotros hemos planteado, habiendo escuchado a diversas instituciones y ciudadanos en general, la desconfianza generada a raíz de la elección de 2019 y las susceptibilidades de la elección de 2020, la necesidad de un nuevo padrón electoral. En ese sentido, el Comité Pro Santa Cruz elaboró y presentó a la totalidad de miembros de la Brigada Parlamentaria Cruceña hace poco más de un mes un anteproyecto de ley para un nuevo padrón electoral. Luego de ello hubo una reunión en la que participaron varios parlamentarios, incluido el presidente de la Brigada, y se comprometieron a enviar técnicos para poder subsanar algunas observaciones que tenía el anteproyecto de ley presentado. Hasta ahora llega, pero el Comité Pro Santa Cruz ha dado un paso adelante. ¿Se necesita un nuevo padrón electoral? Claro que se necesita. ¿Hay que hacer las gestiones ante los entes internacionales que pueden financiarlo? Claro que hay que hacerlo. No lo vamos a hacer todos nosotros, pero nosotros ya pusimos en la mesa la necesidad de un nuevo padrón, y esperemos que cuanto antes pueda viabilizarse este sistema de registro biométrico para que los ciudadanos bolivianos tengan certeza de que el voto que emiten va a ser contado y va a ser válido como corresponde. Vamos a cambiar el rumbo de la información, porque Carolina Montero Ibáñez, una mujer procesada por narcotráfico en el 2010, reapareció en un video a través de las redes sociales y manifiesta que tiene pruebas de narcotráfico durante la gestión de Evo Morales y también del ex ministro de gobierno Romero. Manifiesta que está dispuesta a declarar y a decir toda la verdad, revelando narcotráfico en esta gestión. Este video va dirigido al señor presidente. Señor presidente, mi nombre es Carolina Montero Ibáñez. Yo creo que usted no ha oído de mí, pero le pido que mire YouTube, que mire varias denuncias que yo hice hacia el ex presidente Evo Morales, y vino Anticorrupción de La Paz a una entrevista, la cual sirvió para nada. Señor presidente, tengo pruebas y soy testigo viva de todo el narcotráfico que hubo en toda la gestión del ex presidente Evo Morales, del ex ministro Romero, los que comandan todo lo que es delincuencia. Yo estoy dispuesta a declarar, a que se desmantele toda la verdad, pero también no sé mentir y soy sincera. Tengo miedo, y no miedo por mí, porque para morir nacimos. Yo ya sé de torturas, yo ya sé de traiciones, yo ya sé de quedarse en una cárcel, que te destruyan la vida, que te dejen 4 menores de edad en la calle. Yo ya sé lo que es que venga una comisión de la paz a secuestrar a tus hijos, porque ellos tienen el poder, ¿cierto? Claro, el ex presidente tenía el poder de hacer lo que le dé la gana. Y hay reacciones. El diputado Rolando Cuellar del MAS afirma que va a pedir a través de una nota al ministro de gobierno que dé garantías y que la justicia convierta como testigo clave a Carolina Montero para que pueda denunciar con pruebas al expresidente Evo Morales y a su exministro de gobierno Carlos Romero, para que sean encarcelados y paguen sus culpas. Pedirle al ministro de gobierno darles la garantía a esta señora Carolina, que está denunciando un acto de narcotráfico
y mucho menos que tiene muchas pruebas. Es una testigo clave para que ya el señor Evo Morales responda a esta denuncia pública que él es un narcotraficante. En ese sentido, con Carlos Romero, ellos ya el Ministerio Público de oficio tiene que abrir una investigación y de una vez arraigarlo a Evo Morales y al señor Carlos Romero para que no escapen del país. En este sentido, darle todas las garantías constitucionales a esta señora por denunciar a un narcotraficante que es Evo Morales y Carlos Romero. Los delitos son personales. Claramente la gestión de Evo Morales es manchada por esta persona de Evo Morales y Carlos Romero, que claramente se da a entender que ellos han protegido a narcotraficantes peces gordos y que ellos son socios de narcotraficantes que le han dado cédula de identidad, pasaporte, que son socios de esas personas que no investigaron, más bien lo acobijaron. Y luego de haberse viralizado este video donde Carolina Montero acusa a Evo Morales y a su exministro Carlos Romero de estar vinculados al narcotráfico, el representante del proyecto Búnker, Amílcar Barrar, cuestionó también el trabajo del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, al no activar ninguna investigación sobre acusaciones a autoridades y también a ex servidores públicos supuestamente vinculados al narcotráfico. De un tiempo a esta parte estamos viendo cómo autoridades, expresidentes, exministros, diputados, actual senadores, dirigentes de movimientos sociales se acusan de narcotráfico y otros delitos. Y lamentablemente tienen que recurrir a redes sociales personas que quieren acusar este tipo de delitos. El señor Lanchipa, fiscal general, ya debía haber tomado esto de oficio e iniciar una investigación a las personas que se nombran. Y no solamente esta señora, sino las otras personas que en conferencias de prensa en la Asamblea Legislativa denuncian narcotráfico. Evo Morales denuncia narcotráfico de parte del ministro de Gobierno. Ahora lo denuncian a Evo Morales y lamentablemente el fiscal general no hace absolutamente nada. ¿Están protegiendo al narcotráfico? Ya estamos mal vistos a nivel internacional por ser productores de la droga principales en Latinoamérica, y no puede ser que salgan este tipo de denuncias contra expresidentes del Estado, exautoridades del Estado, y la justicia lamentablemente no haga nada en lo absoluto. Vamos a una pausa en Noticiero de TV. Y cuando regresemos, una muy buena noticia, porque se inauguró el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia en La Paz para pacientes con cáncer. Cuando regresemos, los detalles. En un barrio muy paseño también, tradicional.